Dicho esto, empezamos. Y vamos a empezar presentándoles a ustedes a un actor de cine que ha hecho 4 películas, a pesar de su juventud, que ha tenido un enorme éxito en estas 4 películas y que ahí está, con 2 películas en cartel. Se llama José Luis Fernández, simplemente, aunque los amigos le llaman Pirri. Anoche le escuchábamos en Caliente y Frío, en la radio, y dijimos, caramba, a este caballero hay que conocerlo. Buenas noches. Buenas noches. Y por eso está aquí este caballero. Vamos a empezar desde el principio. Te llamas José Luis Fernández Pirri, ¿no es así? Sí. ¿De dónde eres tú? Yo de Canillejas. ¿Y eso de Canillejas qué es? ¿Un barrio de Madrid? Sí. ¿Cuántos años tienes? Yo, 17. ¿Desde cuándo trabajas en el cine? Desde los 9 o 10 años. ¿Tú eres un actor de cine, entonces? Sí. ¿Eres un actor de cine? Sí. ¿Cuáles son las películas que tú has hecho? ¿La primera? Los Navajeros. Hombre, ¿cuál era tu papel en Los Navajeros? Pues hacía de un chaval que... del Cojito, ¿no? Que era muy amigo del Jaro y... Segunda película, ¿cómo se titulaba? ¿Cómo se llamaba la segunda película? Maravillas. ¿Y cuál era tu papel en Maravillas? Pues de un chaval también, un golfillo, ¿no? Que se dedicaba a dar palos por ahí. Que no tiene nada que ver contigo, por supuesto. Claro. Nada, digo yo. Nada. Ah. ¿La tercera película? La tercera, La Mujer del Ministro. ¿Y ahí cuál era tu papel? Mi papel, pues igual, de un chaval golfillo. Y dale. ¿Y siempre haces el mismo papel? A ver, he hecho algo de eso. ¿Pero por alguna razón? No, yo qué sé, ¿no? No sé. ¿Estás tranquilo ahora? Parece que estás temblando. Sí, va, tranquilo, ponte bien, hombre. Yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Tranquilo, relájate, pon las manos encima de la mesa si quieres, ¿sabes? Sí. Siéntate cómodo, ¿eh? ¿Tu cuarta película? ¿Cuál es tu cuarta película? La de Colegas. ¿Y cuál es tu papel en Colegas? Yo hago del hermano de José Luis Manzano, ¿no? Sí, pero ¿cuál es tu papel real en la película? Mi papel, pues igual, de golfillo. Pero dale. ¿Pero siempre haces de lo mismo? Sí, de lo mismo. Oye, ¿qué hacías antes de hacer cine? Pues yo qué sé, ¿no? Antes de hacer cine, una vez me buscaba la vida vendiendo cajas de cerillas, ¿no? En el aeropuerto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué más? Yo qué sé, ¿no? Me busca la vida de otra forma, ¿no? ¿De qué forma? Cuéntame. Ahora que a lo mejor vendiendo billetes de metro. ¿Billetes de...? ¿Pero no los venden en las taquillas? Claro. ¿Y tú, entonces? Claro, pues empleaba, yo qué sé, tacos, ¿no? Y yo los vendía. ¿Cómo? ¿Qué decir? ¿Tú los comprabas y luego los revendías? Claro. ¿Al mismo precio? No. Sí, al mismo precio. ¿Y dónde estaba el negocio, entonces? Pues, si los compras a 5, los vendes a 5, ¿dónde está el negocio? Que va, yo los compraba... yo que sé, a 22 pesetas. ¿Y los vendías? A 25. ¿Y con eso ibas tirando? Claro. ¿Y se puede ganar la vida uno así? Sí, no, antes sí, ahora no. ¿Por qué no ahora? Porque ahora te ganas una peseta en cada billete, 2 pesetas. Y ahí no compensa, ¿no? Claro. ¿Y qué haces cuando no haces cine? Pues yo que sé, pues nada. ¿Cómo que nada? Nada, ¿qué voy a hacer? No sé, trabajar, por ejemplo, digo yo. Sí, o... no he trabajado por ningún lado. ¿Has trabajado alguna vez? ¿Qué va? ¿Y de qué vivías? Pues que me... yo qué sé, pues... de nadie, de mis abuelos. ¿De tus abuelos? Claro. ¿Alguna vez has tenido algún problema de esos que reflejas luego en las películas? ¿Qué va? ¿Alguna vez has tenido problemas, no sé, con la policía o con...? Sí, de vez en cuando, ¿no? Pero... ¿Y por qué? Nada. Yo qué sé, a lo mejor me han cogido, ¿no? Y me han confundido, ¿no? Con otro, claro. Con otro. ¿Y por qué te han confundido con otro? Yo qué sé. ¿Qué hacía el otro? Pues no lo sé, lo que hacía. A mí me llevaba una vez, cuéntame, estábamos así, ¿no? Y nos cogieron a mí y a unos coleguitas, ¿no? Y nos llevaron a donde habían robado un chalet, ¿no? Y me cogieron, pum, con mis colegas, ¿no? Y que nada, y que decían que habíamos robado el chalet, sin ser nosotros, ¿sabes? Y nada, ¿no? Y al final nada, hasta que nos soltaron. Tú no estás fichado, supongo. ¿Qué va? ¿Y nunca has tenido problemas con la policía? No. Al margen de eso. ¿Nunca has hecho nada malo? Nada. Nada. No, porque siempre te contratan la película para lo mismo, pero tú no tienes nada que ver con el papel de las películas, ¿no? Nada. ¿Sí o no? No. Bueno. Cuéntame, ¿y cómo te sientes haciendo cine? ¿Cómo me siento? Sí, ¿qué tal? ¿Te gusta lo de hacer cine? Sí. ¿Te ves como actor de cine? Sí, no, sí. Sí, no, sí, ¿qué? ¿Sí o no o qué? Sí. ¿Y te gusta hacer cine? Claro. ¿Qué tal pagan en el cine? Yo qué sé, muy mal. ¿Mal? ¿Cuánto sí. te pagan a ti por hacer una película? ¿Por la última cuánto has cobrado? Por la última, yo qué sé, he cobrado 75 billetes. ¿75 billetes de a 1000? Claro. ¿Y por la primera?
Por la primera tuve 40 billetes. ¿Tienes agente? ¿Tienes agente artístico que te lleva? Bueno, sí, hay gente que a lo mejor lo llaman a ellos, ¿no? Y como ellos son más eso, pues cogen y les dan mi teléfono, mira, pues aquí hay un chaval y tal y cual. ¿Por ti? Claro. Me llaman y yo voy. Y así es como tengo que ir. ¿Eso del diente es por alguna película que te han dado un puñetazo o en la vida o fuera? No, los coches, cuando era pequeñajo, los coches de choque. Me dieron de frente, me di con el volante y me se partió. No me digas. Hecho. ¿Y así sales en el cine, en las películas? Así salgo en el cine, ¿qué crees que me ponga? Oye, ¿y ese tatuaje que llevas ahí en la mano? A ver, enséñamelo. Un tatuaje. ¿Y esto qué es? ¿Por qué te lo deciste? Pues yo qué sé, ¿no? ¿Una promesa? No, ¿eh? ¿Por qué entonces? No sé, ¿no? Lo que se hace en la Vasca y tal. ¿Cómo? Lo que se hace en casi todo, ¿no? Digo yo, en los barrios así, pues casi todo lleva de eso. ¿Todo el mundo lleva tatuajes? Digo yo, no, hombre, todo el mundo no, porque hay gente que no los lleva, ¿no? Pero la mayoría de los barrios así, pues casi todos los lleva. ¿Es verdad que una vez te detuvieron pensando que eras tú y evidentemente pues no debía ser tú, un tema de un tirón o no sé qué? Qué va, yo no. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Seguro? Seguro. ¿A qué te dedicas realmente cuando no haces cine? Dime. ¿Por qué me voy a dedicar a nada? Si no hay trabajo y no hay nada, pues ¿qué voy a hacer? Pues desde mi casa a los billares, de los billares yo qué sé, pues a bailar. ¿Y así todo el día? Y así todos los días. ¿Pero vas a buscar trabajo o no vas? ¿O esperas que te vengan a buscar a ti? Yo espero que vengan a buscar a mí. Hombre, más cómodo. Más cómodo, evidentemente. ¿Y no has trabajado? Si no hicieras cine, ¿qué podrías hacer? ¿Qué sabrías hacer si no hicieras cine? Pues de todo un poco. ¿Cómo qué? ¿Qué podrías hacer? Yo, si a mí lo que más me gusta currar, pues de mecánico. ¿De mecánico? ¿De qué? De coches o de moto. ¿Pero entiendes algo de eso? Un poquito. De motos un poquito. ¿Por qué sabes de motos un poquito? Porque yo tengo una moto, ¿no? ¿Y? ¿Y? Y la apaño yo. ¿Tú mismo? Claro. ¿La moto es tuya? Sí. ¿La has comprado con el dinero del cine? Sí. ¿Seguro? No, mi madre. ¿Tiene la documentación en regla y todo sí, eso? Sí, todo en regla. ¿Cuántas multas te echan a ti al cabo de la semana? Pues yo qué sé, ninguna, porque los doy el queo siempre, ¿sabes? ¿A quiénes les das el queo? Pues a los maderos. ¿A los maderos? Claro. ¿Quiénes son los maderos? Pues la policía. Ah, ¿y les llaman los maderos a la policía? Claro. ¿Alguna vez te has visto envuelto en alguna pelea, en alguna reyerta? Bueno, eso es mucha. ¿Y por qué? Yo qué sé, por los cuatrapillas que hay por ahí, ¿no? ¿A quiénes llamas cuatrapillas? Yo qué sé, ¿no? Pues si hay un Harry, ¿no? Y a lo mejor estamos en el baile, ¿no? Si hay un Harry, ¿quién es un Harry? Pues una pelea. Una pelea, sí, un Harry. Estamos en el baile, a lo mejor se pega un colega, pues te tienes que meter tú, ¿no? ¿A defenderle? Claro. ¿Y al final qué pasa? Pues nada, pues quien gane, pues se ha ganado. ¿Y siempre con las manos limpias o hay alguna vez que...? No sé, ¿no? Con las manos limpias. ¿Y nunca saca alguien algo por ahí? No sé, eso... ¿Tú nunca sacas? ¿Nunca? Yo... ¿Tú nunca? Yo nunca. ¿Seguro? Seguro. ¿Lo podrías decir en voz alta? Que sí, ¿eh? ¿Nunca has tenido nada? Nunca. ¿Cuántas veces te han roto la cara y cuántas veces la has roto tú? Bueno, a mí, pues un montón de veces. ¿Y tranquilo, es así? Eso sí. ¿Cuántos años tienes? Yo 17. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? De mayor, pues mecánico, ya te lo he dicho. ¿Mecánico de motos? Sí, o de coche. ¿O de coches? ¿Alguna vez tú sabes conducir? Un poquito. Coches, digo. Un poquito. ¿Has montado alguna vez en coche? ¿Has conducido alguna vez por ahí? ¿Con 17 años? ¿Y quién te ha dejado el coche? Oh, bueno, el campiri, pues mi viejo mismo. Si iba por ahí, yo cogía el coche y me daba vueltas con el coche. ¿Sin carnet ni nada? Sin carnet ni nada, en el campo, ¿quién va a venir allí? ¿Y si te pilla la policía? ¿Qué va a pillar? No, ¿nunca has tenido ningún problema? ¿No tienes miedo? ¿Qué va a tener miedo? No. ¿Cuál va a ser tu próxima película? ¿Próxima película? Ninguna, por lo visto ninguna. ¿Pues? ¿Por qué? No sé, porque no me han llamado ni nada. Me han llamado, pero me llamaron para hacer dos o tres películas más, ¿no? ¿Y? Y yo he ido y, yo qué sé, me dijeron que había crecido un poquito. ¿Tú? Anda, ¿y eso? Yo qué sé, ¿por qué he crecido? ¿Y no vales? ¿Crecido ya no vales? No, yo no sé. Yo vale algo crecido y pequeño de todas formas, ¿no? ¿Y qué les has dicho tú a los que dicen que crecido ya no les interesas?
Pues nada, yo no les he dicho nada. ¿Y entonces? Ahora, a esperar, simplemente a esperar. Claro, a que suene el teléfono. ¿Siempre estás pendiente del teléfono? No, que va, yo hago aquí y me voy, ¿no? Y a lo mejor mis abuelos se quedan en casa, pues cogen ellos el teléfono. ¿Has ido a ver la última película, colegas? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Te ves bien? Sí. ¿Te ves tú bien en la pantalla, como si fueras un actor importante? Hombre, un actor importante, pues... Un actor no, pero... un pequeño actor, pues sí. ¿Cómo quién te gustaría ser? ¿A quién te gustaría parecerte? Bueno, no tengo que decir nada. ¿A quién? ¿A quién te gustaría? Yo qué sé, pues... Sí, a Marlon Brando ese, ¿no? Pues, yo... A Marlon Brando. Difícil, de todas maneras, ¿no? Ya ves, demasiado difícil. ¿Y cantar? ¿No te ha dado por cantar? Bueno, cantar... ¿Cómo voy a cantar yo? Pero no te ha dado nunca por cantar, casi todo el mundo canta ahora. Sí, nosotros cantamos, ¿no? Muchas veces estamos sentados y cantamos, ¿no? Pero ¿qué? ¿Qué sentados? ¿Hay que cantar sentado o qué? No, de pie, ¿eh? ¿Y qué cantas? ¿Qué te gustaría cantar a ti? ¿Rockero? A mí, pues, flamenco. ¿Como quién? Como sea. ¿Como qué? A mí me gusta, pues, yo qué sé, los chunguitos, los chichos, camarón. ¿Por qué te llaman Pirri si tú te llamas José Luis Fernández? Yo qué sé, me llaman de pequeñajo Pirri, pues... ¿Por alguna razón? Pues no lo sé. No tienes ni idea. ¿Tienes muchos amigos? Sí. ¿Y enemigos? Enemigos ninguno. ¿Ninguno? ¿Por qué? No sé, pues ¿cómo voy a tener enemigos? No sé, pues todo el mundo tiene enemigos. ¿Y novia? ¿Tienes novia? Sí. ¿Novia formal, novia así? Nah, yo sé formal, nah. ¿Qué va? ¿Cómo voy a casar ahora? Yo qué va, hombre. Sí, no digo de casar, sino digo novia seria de esas de presentar en casa a la familia. ¿Qué va? ¿Cómo se llama la novia? No sé cómo se llama. ¿Cómo no sabes cómo se llama? Yo la llamo rubia, ¿no? Ah, ¿tú la llamas rubia? Claro. Y viene. La llama rubia y viene. Claro. ¿Y te ha visto en el cine la rubia? Pues no. ¿No sabe nada de ti, entonces? No, ¿qué vas a saber de mí? Yo no la cuento mi vida a ella. ¿Y ella te la cuenta a ti? Ella a mí un poquito. Bueno, este es José Luis Fernández Pirri. Cuatro películas y cuatro películas de enorme éxito, debemos decir. Y a pesar de que haya crecido, la verdad es que los directores se lo disputan. ¿O no es así? Un poquito. José Luis Fernández Pirri para los amigos. La última película está en cartel y se llama Colegas. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto.